ingresar al campus virtual, abrimos nuestro navegador y entramos a la página web de la universidad, www.uma.edu.pe. Hacemos clic en el icono UMA Campus Virtual, que se encuentra en la parte superior derecha de la página web. Este nos direccionará al campus virtual. O simplemente digitamos campusvirtual.uma.edu.pe en nuestro navegador. Ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Una vez que hayamos ingresado al campus virtual, podremos visualizar los cursos en los cuales nos hemos matriculado. Cabe mencionar que es importante cambiar nuestra clave de acceso. Para ello, nos vamos a editar perfil. Colocamos nuestra contraseña actual. Escribimos una nueva contraseña. La confirmamos. Y guardamos la configuración. Ingresamos al curso que deseamos observar, que en este caso es el de Tutoría, Orientación y Consejería. Y visualizaremos las herramientas de interacción del curso, como por ejemplo, documentos, tareas, enlaces, entre otros. Herramienta Documentos. En esta herramienta encontraremos todos los contenidos o información digital que el docente pone a disposición de sus alumnos, como por ejemplo documentos Word, Excel, PowerPoint o PDF para ser descargados. Una vez que hayamos ingresado a esta herramienta, observaremos los documentos subidos por el docente. Para descargarlos, solo hacemos clic en el icono Descargar. Herramienta Anuncios. En esta herramienta encontraremos la información que publica el docente, como por ejemplo, tareas, exámenes, entre otros. Ingresamos a la herramienta y visualizaremos los anuncios realizados por el profesor del curso. Herramienta Tareas. Esta herramienta permite el envío de los archivos o trabajos que el docente asigne y estarán sujetos a una fecha límite de entrega. Para subir un documento es necesario realizar los siguientes pasos. Ubicamos la tarea programada por el docente. Luego hacemos clic sobre el icono Enviar mi tarea. Pulsamos el botón Seleccionar archivo para localizar nuestro documento. Finalmente, hacemos clic en el botón Enviar para subir el archivo.